Hola amigos, saludos y bendiciones, pues estamos acá, ahora sí, ya estamos en casa presentándoles otro nuevo video, espero que les guste, suscríbanse al canal y dejen sus comentarios y su like. Y por acá tenemos a un Juan, y aquí sigue un Juan. Así es amigo, mucho gusto, donde quiera que nos vean, pues espero que les guste nuestro canal y nuestros videos y que... Yo siempre me equivoco ahí, pero perdón, va. Nuestros videos es. Sí, nuestros videos, va. Entonces, yo les agradezco mucho. Y donde quiera que nos vean, dejen sus comentarios, sus likes, escríbanse a nuestro canal, La Esperanza GT de Doña Aura, va. Yo le digo así porque ella es la que encabeza el canal, va. Sí, pues. Pero sí, ella dice que es del grupo de... Sí, el canal es del grupo, ¿verdad? Sí, porque sí. Se hace entre un grupo de dos o tres... Bueno, de dos es un grupo ya, va, de sí, dos o tres personas. Así es, amigo, pues, ¿no? Gracias a Dios, pues, el muchacho con que trabajamos, pues, nos dio un poco de leña. Sí. Como lo ven, va. Entonces, ajá. Ya llegamos aquí a la casa de la señora Aura y ya trajimos la leña, una tarea. Sí, miren, todos estos trocitos, pues, estaban en la tarea. Ahora estos largos, pues, nos caminamos entre la montaña y los hallamos por ahí. Me dijo, don Juan, llevémoslo, ya que en la casa todo sirve. Así como ese que lleva él, es leña. Ese me los cortó don Juan también, él halló un palón ahí seco y dijo, no, pues llévelo, doña Aura, llévelo, correcto. Si el carro lo va a llevar y en la bicicleta, pues cuesta ir a traer, va. Correcto, así es. Ajá, entonces, así es que. Mire, buena leña, mire. Buena leña, pues, el palo es de uno que se llama Canelo, creo. Canelillo. Canelillo, ¿eh, va? Sí. Como huele a pura canela, están ganas de comerme un pedazo. No, pues. Leña bastante la... Gracias a Dios. Y aquí a don Juan también que me echó la mano, como pudieron ver anteriormente, que ahí pues él estuvo pasando la leña entre el río, igual yo ahí ayudándolo también, pues salimos como que eran los patos del agua bien mojados. Así es, pues algún día Dios nos va a bendecir, ¿va? Y pues nuestros días pues de trabajo pues van a cambiar y tal vez ya más adelante la vamos a pasar más suavón, porque ahorita pues estamos trabajando. Sí, es cierto. Ustedes lo ven, pues. Que Dios siempre nos eche su bendición. Sí. Y vamos a salir adelante trabajando como les mostramos a ustedes, ¿va? Sí, es cierto. Entonces, ahí vamos poco a poco. Sí, es cierto. Entonces, ya les digo, pues, se vino bastante leñita y traemos un poco de madera. Sí, pues, esta es la leña que supuestamente que estaba en la tarea, todos esos trozos, va, que el muchacho nos dio la tarea de leña y que la trajeran, va. Ahora ya estos palos que ven aquí, ese que tiene ahí don Juan, ya es madera para poner. Para ver si mañana pasado se hace una galera. Sí, pues. Mañana se hace. Sí, pues, primero Dios, mañana se hace la galerita de ahí de la pila, porque los horconcitos que tiene, pues ya no aguantan para poner lo que son la minita, va. Muy sencillos. Entonces ya estos sí están más largos, más gruesos. Ajá. Miren, por ahí lleva él los horcones. Esos se llaman horcones. Muchas personas no saben cómo se llaman. Dicen, ¿qué es madera? ¿Qué es horcón? Dicen. Pues para hacer unas champitas. Sí, así, para hacer casitas. Sí, humildemente así, corridas de maderita. ¿Va? Solo sí. Los ojitos, los agujeritos en la tierra. Y se, ajá, y se siembra el palo. Se ponen los palitos, atravesar unas vigas y ya. ¿Sí? Esos son los horcones. ¿Se clava la lámina o solo prensadita? Sí, es cierto. Ah. Más seguro clavado, ya me quedó experiencia ya. Sí. Hoy han pasado Buenos Aires, ya no las menea, pero me quedó experiencia cuando me tiró todas mis láminas. Pero gracias a Dios ya están clavadas y ahorita está más segura la casita. Bueno, pues sí, venimos aquí en casa y me dicen, Juan, le voy a apartar todos los horcones verdes que vamos a utilizar en la pila, le digo yo, ¿verdad? No, pues... Está cansado, le digo, déjelo ahí, ya mañana lo hacemos. Pero él me dice, no, me dice. Y le digo, pues, yo no lo voy a ayudar. ¿Qué voy a hacer yo? Pues usted póngase ahí con el teléfono, me dice. Ya se cansó suficiente, me dice. Él va, pues, muchas gracias ahí al señor que me brinda su apoyo también. Y él es consciente de que uno de mujer, pues, se cansa más que el hombre, ¿va, Juan? Sí, así es. Pues el hombre tiene un poco más práctica para hacer las cosas. No digo que no lo podemos hacer, sí lo hacemos las mujeres, ¿verdad? Pero... Ah, pero es más matado, porque al igual yo aquí, si me pongo a trabajar ahorita y al rato me pongo a lavar, a cocinar y quiera o no, pues se cansa uno. Sí, sí, sí. Pues.
Él me dijo, yo le voy a apartar todo aquí. Me dijo, usted no se preocupe porque ya luego usted se cansa ahí en seguir con los niños aquí en su casa, me dice él. Sí. Él también pues todavía tiene que ir a trabajar lo que es su milpa, pero ahí que Dios lo ayude. Sí, así es. Sí. Poco a poco. Sí, poco a poco. A pesar de que él tiene trabajito en su milpa, pues él no me deja sola. Él no dice, yo tengo que hacer allá. No, él dice, vengo un rato acá y un rato trabajo allá. O sea que él todo el día es de arranque. Mediodía trabajo aquí. ¿Y mediodía trabaja allá? Sí, hasta 6:20, 6:20, así trabajo. De la tarde. Sí, pues. Todo el día pasa trabajando también. Sí. Así es, pues ahí está como un Juan. Digo, señor, no hay suelto, pero hay trabajo. Hay trabajo. Porque si uno no tiene movimiento en el cuerpo, también. Sí. No es bueno. Eso es cierto. No es bueno, entonces sí. Hay que darle movimiento al cuerpo para que el cuerpo esté activo. Sí, así es. Sí, así es. Sí, así es, amigo, pues. Bien, vino bastante lento. Sí, ese palo está seco, ya se descascaró ya. Viene bastante, pues gracias a Dios. Y como dijo Juan, va a pagar un viaje, pues aprovecha a echar todo lo que hallemos. Sí, y ahí se puso él en la montaña, nosotros también con los niños ahí a carrear leña para donde lo agarraba el carro. Y gracias a Dios trajimos bastante, pues. Por ahí viene Francisco. Con todo lo que está ahí. Sí. Casi nos salen dos tareas con esa palazón. Ah. Por ahí viene Francisco, lo mandamos a la tienda por ahí. Sí. Ajá. Sí, pues ya vino Francisco, fue a la tienda ahí, ahorita vino, fue a traer unos huevitos para ver si preparamos el almuerzo. Le dejé unos huevitos ahí rápido porque ya nos entró la tarde por andar trayendo lo que es la leña, ¿verdad? Pero igual ya nos comimos una tortilla allá en el monte, pues, pero no nos sustenta igual como comer en casa. Y ahí sigue don Juan. Veo con la niña Francisco. Ojalá la nena para allá, mijo. Sí, esos palos tienen espina. No, dice ella. Ay, Dios mío, ahí viene ella, ¿ve? Ahí viene. No, dice ella. Ella es la patrona, dice. Voy a decir que no. Mire para acá. Magalí. Ah. No, dice. Ahí va corriendo, miren cómo corre Magalí. Allá va por su muñeco Magalí, ya no. Ahorita va a agarrar su muñeco. Miren, amigos, han visto un muñeco de palo. Le hicieron un muñeco de palo, dice. Don Juan le fabricó un muñeco, ya que se le cayeron las manos, la cabeza y todo. Y él dijo, sí, para que la niña no llore y no lo quiebre, le vamos a hacer de palo, dice. Sí. Y Magalí todavía lo va a recoger. Sí, así es, pues ahí anda jugando la niña. Los niños así son. Magalí le faltan dos dientillos. ¿Qué le pasó? Le cayó un diente. ¿Qué lo hizo? ¿Qué se lo trajo? ¿Será que se lo tragó? No creo, lo botó. Fíjese que cuando uno es niño, increíble, uno bota un diente y no siente. Cuando uno siente, ya no lo tiene. Así es, porque un día yo venía a la escuela. ¿Sí? Tenía como 6 años. No, no era pues que... ¿Te cayó el diente? Sí, en la calle me cayó un diente. Sí. Se le cayó, dice, antes, ¿se me cayó? Antes de nacer, dice que se le cayó. Se me cayó. No, antes de nacer, ya traía dientes. No me di cuenta. Ay, no sé, don Juan. Cuando yo tenía, sí, tenía algo adentro, no tenía, dije yo, me lo tragué. Se tragó el diente, Francisco. Amontonémoslo ahí. Ahí nomás, digo yo. Sí, ahí donde está. No, mucha regadera, sí, eso es cierto. Bueno, pues yo iba a ayudar ahí a don Juan, pero él me dijo que no. Que él me iba a hacer favor de componerlo ahí, porque igual yo ya vengo cansada del trabajo también. Y ahí se puso Francisco a ayudarlo. Para que el agua llueve, que tenga salidero. Estos trocitos se pueden rajar también. Ah, no, pues, pero eso va a ser otro día. Más despacio ahorita por el momento, pues gracias a Dios tenemos ahí bastante que hacer. Todo tiene que ir en orden, primero una cosa y de ahí otra, pues no se puede, no se alcanza uno para hacer todo en junto. Ahí lo que sí vamos a hacer, apartar todo lo delgadito. Todo lo delgadito para quemarlo, va ahora ya todo eso grueso, pues ya más adelante, aunque se nos moje un par de días, porque
No, si no hay tiempo y no lo podemos entrar en trozo porque se va a rajar. Y entonces si se entra en trozo y después lo tenemos que volver a sacar. Sí, hay que rajarlo, entonces va a quedar por ahí. Pues ya terminaron acá ellos de apartar. Bueno, Francisco ayudó un poquito ahí. Al final esta fue la leña que trajimos de la tarea. Y miren amigos, pues toda esta leña es que juntamos ahí en la montaña para terminar de completar el viaje. Pues sí, es algo bonito, es algo bastante. Ya con eso nos sale un buen poco. Y por este lado tenemos todos los palos que vamos a utilizar para componer en la pila, miren. A ponerle unas laminitas. Espero que ahí sigan viendo nuestros videos, pues si pronto van a ver lo que vamos a hacer con esos palos. Y lo que haremos de día en día, gracias a Dios, ¿verdad? Y don Juan se me viene para acá porque le tengo otra sorpresa. Nomás que ya terminó en el sol, va, véngase para acá, lo que es la sombra. Sí, hay que lavarlos. Por ahí lo encontramos. Sí, pues sí. Ah, bien, mire todo lo que viene ahí, leña seca y todo aquello está seco también. Y todo aquello pues está verde, es lo que se va a utilizar, ¿verdad? Bueno, pues don Juan, fíjese que yo le quiero hacer la entrega de un... De que ayer hubo una persona que se comunicó conmigo, ¿verdad? Y me dijo que le entregara una ayuda. Ajá. Solo que me dijo que le dijera de parte de quién viene, pero que no le dijera cuánto es. Entonces, pues yo voy a hacer las cosas así como son, va. Sí, sí, entonces, le mandaron esto, mire. Ah, bueno, está bien. Ajá, claro, y, está bien. Y eso viene, pues, de parte de doña Patricia Trujillo. Sí, pues, correcto, vaya. Ajá. Que se pague a la señora Patricia Trujillo, a ella y a su familia, que hicieron este gran esfuerzo. Sí. Por mandarme esta ayudita y a su esposo, siempre donde quiera que ellos anden y se encuentren y en su casita, que Dios les derrame muchas bendiciones y los cuide y les dé mucha, mucha salud. Sí, así es. Sí, así es, amigos. Pues vamos a dejar este video por acá. Espero que les guste. Saludos y bendiciones para todos. Un fuerte abrazo a la distancia para todos mis amigos. Y bueno, pues ahí vamos a continuar nosotros. Gracias a Dios, ahí vamos para adelante, va. Primero Dios, así es amigo, pues entonces inscríbanse a nuestro canal de Esperanza GT. Sí, así es. Si no dan por el canal, pues es del grupo de doña Aura Magalí. Sí, pues más la Esperanza GT. Sí, porque hay algunos amigos que dicen que de quién será el dueño de del canal. Del canal. Sí. Entonces el dueño del canal, pues es el grupo. Doña Aura lo maneja el aparatito ese para tomar los videos, para corregir los videos, ¿va? Entonces es más que todo el grupo nosotros, ¿va? Sí, así es. Magalí. Sí, pues. Entonces así es, amigos, dejen sus comentarios, sus likes, suscríbanse a nuestro canal y que Dios me los bendiga. Adiós. Así es, adiós. Comentario y su like.